El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dio acompañamiento a la familia del reo político Eduard Lacayo, conocido como La Loba, en La Modelo, debido a rumores fuertes que se encontraba golpeado y hasta fallecido. Sin embargo, no le permitieron a la madre ver al reo político, dijo el abogado Maynor Curtis. El día de ayer, 8 de octubre del año 2020, a eso de las 11 de la mañana, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a través de mi persona, dimos acompañamiento a la señora Estela Rodríguez y a su hija Karen Lacayo, madre y hermana del preso político Eduard Enrique Lacayo, conocido como La Loba Feroz. Debido a que ella había recibido noticias o rumores de que Eduard estaba golpeado y otras personas decían que había fallecido, lo cual se divulgó a través de las redes sociales. Al ingresar solamente la madre de Eduard o de La Loba y su hermana al sistema, en las instalaciones del sistema penitenciario en Tipitapa, pues fueron informados de que el director no se encontraba y que ellos no podían ver a La Loba. Posteriormente, doña Estela pues se puso súper nerviosa porque quería saber más de su hijo y empezó a decirles que se lo mostraran a tanta insistencia. Llegó el director del sistema penitenciario de La Modelo, según se le identificó él a doña Estela y a Karen, y les dijo que el muchacho estaba bien, pero que no lo podían ver porque ellos no tenían días de visita programado y que el martes era la visita de él y que el martes lo fueran a ver. Después le dijeron que tenía que salir del sistema penitenciario y la escoltaron alrededor de unos 15 oficiales vestidos de camisa gris, y la sacaron del sistema penitenciario. Ellos estaban filmando esa actuación y me manifestaron cuando ya estaban afuera de que las habían empujado para sacarlas del sistema, para forzarlas a salir más rápido del sistema. Curtis aseguró que el Comité Internacional de Cruz Roja logró ingresar en horas de la noche del pasado jueves y constató que Eduard Lacayo se encuentra con vida. Posteriormente, debido a denuncias que hizo el Centro Nicaragüense y otras organizaciones a la Cruz Roja fue en la noche al sistema penitenciario y a eso de las 9 de la noche enviaron fotografías a la familia de Eduard de La Loba, mostrándole que él estaba con vida y que estaba bien. Para Noticias 12, Castalia Zapata.